Mister, ¿cómo valora el partido de hoy? Que se hubiera podido perder, ¿no? Y ganar. Por Dios, se pueden ganar, perder y empatar. Es verdad que como se da la situación, pues empatar en el último momento del partido, pues siempre te sabe a haber ganado un punto, pero es una pena, ¿no? Recibir ese gol tan pronto que de alguna forma te dificulta. Habitualmente este equipo suele generar ocasiones de gol y no está muy fino a la hora de finalizar en cuanto a porcentaje, en cuanto a goles, pero genera bastante. Y hoy es que no han generado previamente ninguna y ha metido un gol, ¿no? Entonces eso nos ha dificultado. Yo creo que el equipo de todas formas ha seguido insistiendo, lo ha buscado en la segunda parte, con más, con menos acierto, sobre todo en los últimos metros. Pero bueno, yo creo que al final, sobre todo la ocasión más clara del partido, creo que la hemos tenido nosotros, que no sé si habrá entrado o no habrá entrado. Porque me pilla muy, muy lejos, pero entiendo que no, estaba en línea el mejor colocado. Pero al final yo creo que ha estado un poco ahí la diferencia, ¿no? El acierto que han tenido, y nosotros, a pesar de no tener muchas ocasiones, que no las hemos tenido, pero el equipo lo ha buscado y ha encontrado al final ese punto, yo creo que es merecido. Aunque se ha conseguido un empate fuera de casa en la recta final, la sensación, o sea, yo no he visto caras contentas al acabar el partido. Bueno, pues ya te dice un poco la ambición que tiene este equipo. Nosotros veníamos hoy con mucha ilusión de ganar el partido, además lo habíamos preparado, yo creo que lo habíamos preparado bien, incluso teníamos unas variantes de inicio, de cambio, incluso a los 15 minutos. Lo que pasa es que, claro, te encuentras con el gol este y un poco te trastoca todos los planes, pero bueno, yo al final uno mira lo que ha sido lo que es la jornada cada semana y te das cuenta, lo vengo diciendo, ¿no? Lo difícil que es para todo el mundo a estas alturas ganar un partido y bueno, pues todo lo que sea sumar a estas alturas, pues dependiendo de lo que hagan los demás, pues puede ser positivo y bueno, si seguramente los partidos que hemos perdido a día de hoy los hubiéramos empatado todos, pues estaríamos primer clasificados, ¿no? Entonces hay que darle valor también a los empates. Mister, las pocas ocasiones que ha tenido el Mallorca hoy, ¿son más mérito del sistema defensivo del Numancia o es que el Mallorca le ha costado encontrar ese remate, sobre todo, no las llegadas? Bueno, es difícil valorar esto muchas veces. Yo creo que siempre hay un componente de acierto del rival y que hace las cosas bien y que en segunda división pues todo muy igualado. Cuando vas por delante en el marcador, pues te colocas ahí y es difícil meterte de mano porque es difícil encontrar espacios y bueno, y también habrá una parte donde nosotros en esos metros finales pues no hemos estado lo acertados que estamos habitualmente, ¿no? Y lo finos que estamos habitualmente. Entonces ahí pues nos ha costado el tener las ocasiones más claras y las que hemos tenido materializarlas. Bueno, como digo, siempre hay un componente de algo que tú haces bien o dejas de hacer y que hace bien y deja de hacer el rival, desde luego. Sí, dos cuestiones. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo ha vivido ahí arriba el partido y después el Mallorca hasta ahora es cuarto? Bueno, es algo anecdótico ahora mismo. Ya te digo que veníamos con la idea de ganar el partido y sabíamos lo que suponía ganar los tres puntos. Ahora mismo entiendo que, bueno, estamos ahí cuartos, pero también dependemos de otro resultado, a ver cuál es el que se da. Seguro que tendrá sus opciones de ganar, pero fácil para nadie es hacerlo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina la jornada. Pero yo creo que no es lo importante ahora mismo. Lo importante es nosotros, pues, seguir en la línea que estamos, seguir sumando. Pues el día que no puedas ganar, como hoy, seguir sumando, que también es importante. Y bueno, pues una jornada más o menos, según como lo quieras mirar, y seguimos en una situación buena, dependiendo siempre de nosotros, porque vas a jugar contra rivales que están ahí. Desde luego somos conscientes, y esto lo venimos diciendo no ahora, sino lo venimos diciendo desde el inicio de temporada, que para todo el mundo es difícil, para nosotros quizá más. Pero bueno, hoy estamos dando guerra y seguiremos dándola hasta el final, a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Sí, mister. Pues un suplicio y bueno, esperemos que pronto tenga contestación a la decisión esa que no tenemos y podamos saber si un poco se hace justicia con esto. Esperaremos a ver lo que dicen. Mister, hace ya unas semanas usted invitaba a disfrutar del camino, ¿no? Por la temporada que está haciendo el Mallorca, que viene de la segunda B y todo eso.
sabiendo cómo había ido la jornada, ¿los jugadores cree que pueden acusar la presión o no es, o es una presión bonita? Bueno, ¿cómo pues, lo definirías? Pues es buena pregunta, ¿no? Esto, decir que el 100% lo va a acusar de la misma manera, yo creo que es difícil, ¿no? Se trata, además se lo decía hoy a ellos, ¿no? Que esto se trata de verlo como una ilusión, ¿no? Como algo que te empuja, que te hace sacar un plus, ¿no? Todo lo que no sea eso, pues no va a perjudicar, ¿no? Y bueno, sí, esto se trata de disfrutar del camino, pero nosotros la única manera es ganando los partidos, ¿no? No conocemos otra manera de disfrutar. Esperemos que la gente pues pueda disfrutar de lo que queda, porque podremos ganar o no hacerlo, pero los chicos que tenemos lo dejan siempre todo y bueno, yo creo que de ahí el premio que han obtenido, ¿no? En la parte final del partido. Mister Aji, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué impresión, qué opinión tiene sobre tres jugadores que han pasado por aquí, en el caso de Pablo Alcarce, Marc Pedraza y Lago Junior? Pues todo lo que puedo decir de ellos es positivo, ¿no? Podría parecer que de los que vienen jugando más habitualmente o tienen más protagonismo pueda decir algo más, pero no es así. Lago, bueno, está conmigo ya tiempo, no solo aquí en Mallorca, ¿no? Sino también en el Nasti, lo conozco bien, es un jugador al que le tengo mucho, mucho aprecio y yo creo que está creciendo de forma agigantada, ¿no? Y bueno, es un jugador que yo creo que tiene mucho recorrido todavía y posibilidades de hacer cosas en el fútbol. Marc es un tío que los últimos partidos es verdad que no ha participado en el equipo, pero creo que tiene una participación en el equipo importantísima durante todo el año. El hecho de estar en la actual situación en clasificación, en parte importante, también es por el trabajo de Marc. Y luego, en cuanto a Pablo, que es el que está participando menos, es un sufrimiento para mí cada semana, porque es un tío que es que cada entrenamiento se lo deja todo, ¿no? Y esto es algo objetivo, porque hoy en día tienes un control con GPS y tal de todo y al final hoy pues desgraciadamente el premio para él ha sido dejar a otro fuera y esto pues gestionarlo es complicado, pero yo creo que se merecía venir hoy aquí y me hubiera gustado también que hubiera participado, porque es un tío que se lo merece, es un profesional y desgraciadamente pues a todos no le puedes dar lo que seguramente se merecen. Sí, mister, Sí, tú. Ah, perdona. Aridai, ¿el cambio ha sido por un tema físico o buscaba otra cosa con Leo Suárez? Sí, bueno, al final, la última parte teníamos ahí los dos puntas. En la parte final, pues bueno, queríamos intentar que el balón llegara muchas más veces al área para la posibilidad de que hubiera algún remate. Y bueno, pues hemos intentado poner ahí a pierna natural a Leo, que tiene muchísima calidad y sin necesidad de desbordar para sacar centros, y hemos buscado pues que el balón, pues ya que teníamos estos dos puntas de más físico, pues pudiéramos meterle más centro, tanto con los laterales como con los... Además nos hemos encontrado también un poco con la tarjeta de Salva. Sabéis que Pervis en principio posiblemente no esté ni siquiera la semana que viene, entonces, claro, correr el riesgo de perder también el lateral izquierdo, pues nos quedábamos sin lateral izquierdo para la semana que viene, ¿no? Aparte había entrado Yeboa, un jugador muy rápido, la posibilidad también de que le sacaran la segunda tarjeta. Quizá ahí ha sido un poco la pena porque nos ha faltado esa pierna natural del lateral izquierdo también, ¿no? Para esos centros, pero bueno, al final uno tiene que tomar decisiones y siempre que tomamos decisiones son motivados por algo, ¿no? A veces se pueden entender o no, o uno puede decir, bueno, que vaya cambio, ¿no? Lateral por lateral, pero bueno, detrás de ese cambio siempre hay una lectura y unos porqués y lógicamente no podíamos quedarnos con la lesión de Pervis sin lateral izquierdo para la semana que viene. ¿Qué tal, mister? Si alguien tenía que marcar hoy, ¿se alegra quizás más por Salva Sevilla, un jugador que hacía tiempo también que buscaba y ese gol lo puede reforzar aún más? Bueno, me hubiera alegrado por cualquiera. Y por los que no han marcado también, ¿eh? Al final esto es un deporte de equipo y salimos beneficiados, siempre les digo, ¿no? Que salimos beneficiados todos, independientemente del que marque. Es verdad que Salva es un jugador muy importante para nosotros. Y bueno, sí, es importante también que pueda encontrar ese premio del gol, que de forma individual, pues fíjate, ¿no? Es un tío
que en estadísticas pues prácticamente está en el podium en todas las que hay ahí de centrocampista en segunda división, y si encima pues también te suma algún gol, pues fíjate, ¿no? Para cualquier entrenador tener un jugador así, pues es una suerte, ¿no? Teniendo jugadores como los que tengo, pues parece que uno es hasta mejor entrenador. Abundando un poco en la pregunta de Sebastián, hablaba de la presión de los futbolistas del Mallorca, sí. Y yo la ampliaría al resto de equipos. Presión, cuestión física, exceptuando los Osasuna de momento, pero el Depor y demás, parece que también fallan, y fallan mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Control, el tema físico no me preocupa en absoluto, ¿no? Porque acabo de mirar también ahora incluso los datos, que es algo también objetivo, y los datos, siempre sacamos mejores datos que el contrario en todos los partidos. Hoy lo hemos hecho también, ¿no? Además en datos altos, lo que es la categoría. Por eso este equipo es el segundo equipo que más corre de la categoría, ¿no? El nuestro. Entonces no me preocupa, yo creo que llegamos muy bien a nivel físico, está todo muy controlado, pues tenemos gente que pues trabaja todo el tema físico al dedillo, y sabemos que vamos a llegar perfectamente, y los jugadores lo saben. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? ¿El resto de equipos? Ah, bueno, ¿y el resto de equipos? Pues bueno, quizás sí que es verdad que notas que en esta parte final, de ahí un poco lo que comentábamos también, ¿no? Que tenemos que cogerlo nosotros como algo que tenemos que disfrutar, ¿no? Porque a veces te parece que para muchos equipos está siendo un suplicio cada partido, un sufrimiento. Entonces, si nosotros entramos en ese supuesto como están muchos equipos, pues tendremos problemas. Tendremos problemas porque tendremos problemas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que disfrutarlo, exigirnos, por supuesto, faltaría más, ser ambiciosos, pero medirlo todo mucho, y todo lo que hagamos que sea beneficioso para el equipo, que no sea ninguna carga, ¿no? Y eso evidentemente pues siempre te puede preocupar también, claro. Mister, un viejo conocido de la isla, Samuel Eto'o, ha dicho en un sinfín de veces que le gustaría acabar su carrera en el Mallorca. A poder ser en primera, ¿confías el día de mañana tenerlo otra vez en la isla? Pues no lo sé, no se lo he escuchado tampoco, no lo conozco, con lo cual a mí no me ha dicho absolutamente nada de esto. Pero hombre, si tiene que venir, que venga estando bien, ¿no? Si tiene que venir ya, si tiene que venir ya cuando no esté bien la cosa, pues casi, mira, fíjate si soy atrevido, ¿eh? Igual me llevo alguna de estas por esto, pero si va a venir a última hora ya, mejor que no venga, ¿no? Que venga bien o que no venga. Vale,